días. Hello, hello, welcome. Ismael. Welcome. Hello. Hello, Katia, Catherine, Gilberto. Hello, Gilberto. Hello. Good evening, everybody. Good evening, Ismael. Welcome, everybody. Okay, so let's start with the class right now. Let me see, I have a message. Yes, good evening. Ismael, welcome. Ah, okay, very good, Ismael. Oyente, oyente, está bien. Ismael Francisco, okay. Very good. Now let's begin, right? Susana, oyente también. I understand, Susana, no problem. Okay. Oops. Here. Okay. Now let's continue, right? We're going to start with the presentation. Good. So this is the English program, right, for work. Basic module one, and today is November 11th, and the topic for today is information questions and answers. This is the topic, right? To begin, we're going to learn the objective. This is unit three. The name of the unit is, where do you work? Where do you work, right? And the objective, what is the objective? Katia, can you read the objective, please? Are you busy, Katia? Hello, teacher. Can you read the objective for today's class, please? Okay. Desde donde se where? I will be able. I will be able to describe it, the different departments in my workplace and what they do. Okay, thank you very much. The department, thank right? No, thank you, Katia, thank you. Okay, now, the departments, the finance department, the human resources department, et cetera, et cetera. The different offices or departments you have in your company, right? Okay, so this is the objective for tonight. Now, what are the different departments in a company? Let's start with the first one. Production, this is one department. The production control and supervise the production workforce and inventor. This is the objective, the purpose, the role of the production. Control and supervise the production workforce, right? And inventory. La fuerza productiva y el inventario. So they do that. Next one is the research and development. This is another department in your company. They develop, desarrollan, right? Develop, design new or improve existing products or process, right? So they design, diseñan o mejoran, right? The process in a company, right? Okay. Purchasing, right? Purchasing. The purchasing department, they buy and acquire, compran y adquieren, buy and acquire raw material. Raw material is materia prima, right? Raw material. Production equipment like machines, tools, et cetera, right? For the use of the organization, purchasing, right? Marketing, the marketing research, investiga, right? Research and identify what customers want and need at the right place. Okay? Lo que el cliente quiera en el momento y el lugar preciso. So this is the
the objective of the market department, right? Another one is human resources management, right? Recursos humanos, human resources management. They recruit, reclutan o emplean, right? Select and train, y entrenan new employees for the right job in the company. So this is the human resources management, right? Then finally, another department is accounting and finance. I imagine that Azucena, for example, she works in accounting, right? Because she's an accountant. They keep the financial record, llevan el record financiero, right? They keep the financial record of transactions involving monetary inflows, entradas, right? And outflows, salidas. Entradas de billete y salidas de billete, right? Good. Now, I need you to help me reading, but listen, please. We're going to practice the pronunciation. Repeat after me, please. Repeat after me. Production. Research and development. Purchasing. Purchasing. Marketing. Human resources management. Management, resources, human. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay, very good. Now, please read and try to find some words that are difficult for you, vocabulary, alguna palabra que ustedes no entiendan, right? And then later you ask me. But in the meantime, I will pass the attendance. Blanca, attendance, please. Present. Jonathan? Present, teacher. Blanca. Okay, good. Welcome, Blanca. Jonathan? Daisy? Present. Okay, welcome, Daisy. Hoy todo bien, ¿verdad? Me alegra escucharlo. Edwin? Mr. Pérez Díaz? Evelyn? Present. Evelyn Calderón? Present, teacher. Welcome, welcome. Thank you. Okay, give me a second here. So, Gilberto? Present. Ismael, pastor de oyente. Puede mandarme un mensaje de presente si quiere. Katherine. Present. Katia. Present, teacher. ¿Va a trabajar ahora, Katia? Estoy libre, teacher. Excelente. Ok, thank you, Katia. Ahora sí, ya me cambiaron el horario. Excelentoso, con todos los poderes ahí, va. Con todo el power. Ok. Así como los del FAS. Ya vio que ganamos las 19. Si hubiéramos apostado, la pierde. No, contra Jocoro, ¿cómo me apostar contra Jocoro? Estaban bien cholos. Nah, si hubiera ido contra la Alianza, sí hubiera apostado, mire. Como ya perdió. Nah. 5 finales la hemos ganado. Se vino para Santeina, las 19. Excelentoso, vaya. Ok.
Omar está de oyente, Omar, ¿verdad? Azucena también, ya les tomé asistencia, Azucena, Ismael y Omar. Alejandro. Present, teacher. Luciana. Present. María Cristina. Present. Ok. Samuel. Samuel. Bueno, todavía no está Samuel. Ok. And give me a second. Estoy anotando unas cositas aquí. Regálenme unos segunditos. Lo comenzamos. Ok. Ok. Oh, sí, ya estamos listos. Now, let me see in the chat. Oh, very good. Azucena, Ismael. Good. Thank you. Thank you very much. Now, any question? Any question about the departments in a company? No question. Sure? No questions? Okay. Yes, tell me, Alejandro. No, teacher. No question. Sure? No question. Okay. Yes, I'm sure. Okay. Good. So we're going to start reading, right? Please, Blanky, can you read the concept of production, please, for the class? Production, control and supervise the production, work phase and inventory. Inventory. Okay, workforce. Thank you very much, Blanky. Now, research and development. Please, Daisy, read. Recent develop, testing, new design, new or improve. What do you say? Improve. Existing. Products or process. Okay, thank you very much. They say thank you very much. Now, purchasing. Please. I need you help me, Evelyn, please. Purchasing, buy and acquire material, production, equipment, etc. For the use of the organization. Very good. Etc. That's correct. Yeah. Etc. No sé cómo. No, that's okay. Etc. Okay. Yeah. Etc. But it says equipment, right? Thank you. Now, marketing, please. Evelyn Calderon. Can you read, please? Marketing. Research. And identify what customer want and need at the right place. Okay, thank you. Human resources management. Gilberto, please. Human resources management. Management. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. For the right job? On the job. Mm-hmm. Job. In the company. Thank you very much. Catherine, please. Accounting and finance. Accounting and finance. Keep the finance. Financial record of transaction involving
involving monetary inflows and outflow. Okay, inflows and outflows means entradas y salidas, right? Okay, thank you very much. Teacher, una pregunta. Yes, Katia. Después, the inflows is outflows. Outflows. Sí, inflows and outflows. Katia, la cámara le está fallando, que no le veo su carita por ahí. No tengo teléfono, teacher, se me murió. Ah, sí, le dijo que le faltaba el teléfono, es cierto. Vaya, se me murió. Es que yo no la identificaba en el grupo, decía Natsu, ¿qué es Natsu? Oh, perdón, es que aparece el seudónimo. Ah, vaya, está bien, ¿no? Ojalá que consiga, pero soy yo. Que consiga uno por ahí. Por cierto, tengo una pregunta para usted, Katia. ¿Usted ya sabe por qué Kellogg's está triste? Porque perdió Coro. No sé. ¿Por qué está? Nada que ver. ¿Por qué está triste Kellogg's? Porque chocó Crispy. No. ¿Y sabe dónde se golpeó? ¿Dónde? En sus caritas. Ok. Let's continue, right? Now, ¿usted lee el chiste, el libro de chistes de Auron Play? No, yo compro chiclín. Ok, Catherine, what's the name of Firulais? ¿Cómo se llama el perrito? Canelo. Lilo. Ah, Lilo. Ah, ok, se ve que es el tremendo Lilo. Ok. Muy niñón. Ah, muy consentido lo tiene. Okay, let's continue, right? So, any question about the vocabulary class? These are the departments, right? Production, research and development, purchasing, departamento de compra, right? Mercadeo, recursos humanos, contaduría y finanza, producción, right? Etc., right? Investigación y desarrollo, that's research and development, right? Do you have this department in your company? ¿Tienen ustedes estos departamentos en su compañía? Al menos uno por ahí. Yes, Human Resources Management. Human Resources. What else? Alejandro? Human Resource, Accounting and Finance. Okay. Marketing también. Marketing, good. Production se podría decir que. Production, yes. Yeah. Okay. Because you offer services, right? Yes, teacher. Okay, I understand. Good. Thank you. Now, class, do you have other departments in your company that are not here? Are not mentioned here? Other departments? No. Yes, teacher. Which one, Omar? Pension. Ah, okay. And what is the objective? What is the purpose of this department, Omar? What do they do? In Spanish, buscar nuevas ubicaciones para nuevos locales. Okay, but this is not part of marketing, Omar. No. No. It's different, right? Okay. It's different. And, it depends on the company, of course, right? But normally we have this department in most companies, right? Okay, good. Now, let's continue. I will translate this workforce, inventory. Okay, give me a second. I have come. Ah, okay. Hello, Samuel. Welcome. Okay, let me see. In English, Samuel is Samuel. Samuel. Okay. Welcome, Samuel. Okay. Workforce, inventory, develop, design, improve, acquire, raw material,
research, research, customers, customers, recruit, recruit, train, train, inflows, outflows. Good. Again, repeat after me, please. Workforce. Workforce. Inventory. Develop. Develop. Design. Design. Improve. Improve. Acquire. Acquire. Raw material. Raw material. Research. Research. Customers. Customers. Recruit. Recruit. Train. Similar to chuku chuku, right? Train. Inflows. Outflows. Outflows. Good. These are, this is some of the vocabulary, right? Related with the department, right? And now let's start with the topic today, right? Remember we were learning in the simple present, we were learning about affirmative, negative, and question, right? But the questions are, for example, do you live in San Salvador? Yes, I do. Do you like pupusas? Yes, I do. Do you like pacayas? No, I don't. So it's just yes and no. Yes and no, right? This is one category of questions. Listen, it's a category of questions. The name of these questions are yes, no questions. The yes, no question only say yes or no. Do you have a big family? Yes, I do. Does she run every morning? Yes, she does. Do they train every weekend? Yes, they do. Yes, they do, right? So yes or no? Yes or no? Simple, right? Now, we are going to introduce a new category of question. This is a new category. The name of this category is information questions. What is an information question? An information question is a question where you receive information, right? Receive information. Other name for this category of question is WH question. WH question. Why WH question? It's because they use WH words, right? Let's read together. Listen, please read. He says, information questions. They are used to request information, pedir información, right? Request information that has not been previously mentioned. Algo que no ha sido mencionado todavía, ¿no? Entonces, ¿dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué comes? Right? No se ha mencionado, así que lo pregunto. Unlike just no question, right? A diferencia de la yes no question, WH information questions always contain a supposition, right? You suppose that the person lives here, the person does this, the person works there, etc., etc., right? And they always begin with a WH word, right? Siempre van a comenzar con una palabra que lleve WH. Okay? What, where, when, why, which, how, whose, whom, who. And how is not WH, it's HW, right? Aquí está al revés, pero siempre lleva la WH, ¿sí? So all of these words
are going to begin the information question, right? Todas estas palabras van a dar inicio o a comenzar nuestras preguntas de información, ¿sí? O como les digo, otro nombre que reciben es WH question. ¿Por qué WH question? Porque todas comienzan con WH, ¿sí? Ok. What is qué? Where is dónde? When is cuándo? Why is por qué? En pregunta, right? Which es cuál? Como una opción, como una... Escoger algo, ¿no? How es de qué manera, de qué forma, de qué tamaño, de qué extensión, etcétera, etcétera. Whose, de quién. Whom, a quién, como objeto, ¿sí? Y who, como quién. ¿Quién hace esto, quién hace lo otro, ¿ok? Good. Any questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No question. Okay, good. So let's continue. Look. What is the meaning of each word? What is for thing, right? Cosas. It could be abstract or concrete, right? Pueden ser cosas concretas como what table, what city, what telephone, right? Etc. Or what is your name? Mm-hmm. Cosas abstractas y concretas, right? Who is for people, personas, right? Where is for places, lugares. When is for time, tic-tac, 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 time, right? Whose is for possession, de quién, right? Who's this bell, de quién es esta campana, right? Who's this bell? My bell. Whose? And why, por qué motivo, right? Why? Which is choice, option, right? Which is your favorite color, right? ¿Cuál de estos es tu color favorito? Which is your pencil? ¿Cuál de estos es tu lápiz, right? Whom? This whom is for people, right? Pero como un objeto, no como un sujeto. Y how? Manera, right? Of form. Manera o forma. This is how, right? Okay, now, please, repeat after me. What? Who? Where? When? Whose? Why? Which? Whom? How? Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No questions. No. Thank you, Omar. Thank you, Alejandro. Okay, very good. Now, let's continue, right? We're going slowly. Vamos lento. Okay. Now we're going to introduce information question with the verb to be. Vamos a presentarles cómo usar preguntas de información con el verbo to be. Antes de ir al presente simple, nos vamos a comenzar con el verbo to be. Okay. So this is the structure. Look. Where are they from? Right. ¿De dónde son ellos? Where are they from? Where is the teacher from? Right. ¿De dónde es el teacher? Mexicano. Bueno, una anécdota que les cuento es que soy del puro mexicano, es decir, que nací en una calle, ¿no? Antes de llegar al hospital, no alcanzó a llegar a mi mamá al hospital, ahí en una calle de mexicanos. Así que por eso somos aliancistas 100%, ¿verdad? Albus. Así literalmente en la calle nacido. ¿Ok? Y Katia, por supuesto, es de Santa Ana, ella le va al paso. Sí. Yes. Okay. Excelentoso. Okay, then where are they from? Where is Katia from? Where are the students from? You know? So we have WH word. Vean que todas las preguntas de información
comienzan con estas palabritas, ¿ven? Con las palabras que indican WH, ¿sí? Then in this case, we're going to use the verb to be. Aquí en estas, antes de entrar al presente simple, vamos a practicar con el verbo to be, the subject, right? And the complement. This is one example. Another example is, what is your name, lady? What is your name? WH word, verb to be, the subject, and the complement, right? Okay, now let's go to the simple present information question. Ahora veamos la diferencia con las preguntas de el presente simple, ¿sí? Las primeras son con el verbo to be y las otras son con el presente simple. Por favor, no se vayan a equivocar. Las estoy presentando juntas para que ustedes vean la diferencia entre ambas. WH word, auxiliary do or does, subject, the verb, right? And the complement. For example, what does he do on vacation? What does Gilberto do on vacation, for example, right? Okay, what does my brother do on vacation? What does she do on vacation? What does Ismael do on vacation, right? Etc., etc. So, WH word, auxiliary, subject and verb, right? ¿Se recuerdan que habíamos hablado de las cuatro partes de las preguntas de información, verdad? Ah, no, no, perdón, todavía no habíamos hablado de eso. Habíamos hablado de las tres partes de las preguntas. Do you like, ¿sí? Do you like football, for example? Yes, I do. No, I don't. La diferencia acá es que cuando nosotros contestamos estas preguntas, no vamos a decir, what does he do on vacation? Yes, he does. Yes, no, ¿verdad? No vamos a contestar así. Sino que vamos a contestar de una forma diferente. De acuerdo a lo que nos preguntan. Por ejemplo, si aquí nos preguntan qué, están preguntando qué actividad haces. Ah, I swim, I run, I play football, I watch TV, I sleep. Activity, right? And the second one, it says, when do you play football? On Saturdays. Yo juego fútbol los sábados. So, when do you play? So notice that they are making questions about when, right? Entonces, aquí vamos a responder de acuerdo a esta preguntita. ¿Qué, dónde, cuándo, por qué, right? En cambio que las otras preguntas, solo decíamos, yes, I do, no, I don't. Yes, I do, no, I don't, right? Ok, very good. ¿Copiado? ¿Copiado? Yo le copié. Ok, continue, right? Por favor, comparen las preguntas de información con el verbo to be, con las preguntas de el presente simple, right? Miren, aquí usamos el verbo to be y aquí usamos el auxiliar do and does. Cuando es tercera persona, el verbo se deja igual. Ya hablamos de esa regla, ¿verdad? Siempre que usamos does, el verbo no cambia. ¿Ok? Good. ¿Questions? Luciana, ahora que veo la puerta, me acuerdo de la palabra de ayer. Ahí estoy viendo la puerta en su casa. Estaba saltando, estaba yo haciendo de todo, pero ni modo, no se pudo. ¿Sabe qué estaba pensando? Que hubiera hecho que alguien estaba tocando. Tal vez así me hubiera adivinado. Ok, questions? Questions, class? Andaba en la luna yo. Oh, no hay problema. Es que por virtual cuesta un poquito más, ¿verdad? Entender un poquito. Vamos a ver. ¿No questions? ¿No? No. No, ok. Very good. De esto vamos a estar trabajando toda la clase. Así que, por favor, si no entienden, díganme. Ok, now, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? When are you from? Where are you from, excuse me? When is your birthday, Paul? Again, WH word, verb to be, the subject, and the complement, right? Okay. WH questions, information question with the verb to be, you singular nouns and plural nouns. Singular are
Who is your teacher? Teacher is only one. What is your last name? Gomez, I guess it's Gomez, right? So notice that it's singular, only one. Where is your book? There's only one book. How old is your brother? Only one brother. Okay, only one brother. So it's singular. So with singular information question, we use is, right? Now with plural, who are the students? Are, because students is plural. What are their names? Names, it's plural, so you say are, right? Where are your pencils? Pencils, plural, right? How old are your children? ¿Qué edad tienen tus hijos, right? How old are your children? Children is plural. So with plural nouns, we use are, and with singular, we use is. Okay, recuerden que estamos viendo el verbo to be primero. Primero el verbo to be, después nos vamos a las otras preguntas del presente simple. Okay, good. Now repeat after me, please. Repeat after me. Who is your teacher? What is your last name? Where is your book? How old is your brother? Who are the students? What are their names? Where are your pencils? How old are your children? Okay, questions? Questions? No, okay. Recuérdense que si tienen preguntas, no importa, yo me detengo, yo. Lo que me interesa es que ustedes entiendan. Eso es lo que más me interesa. Catherine, please. En el verbo to be, siempre va a ser para singular is y para plural are. Correct. ¿Sí? No va a variar. No va a variar en este caso, ¿sí? Pero en el caso de nombres singulares y nombres plurales. Pero cuando hablemos de primera persona, segunda persona y tercera persona, ahí sí cambia. Catherine, por ejemplo, si digo, where are you? ¿Dónde estás tú? Y tú solo es uno, ¿verdad? ¿Sí? Tú solo es uno. Where am I, por ejemplo? ¿Dónde estoy yo? Pues ahí no voy a usar ni is ni are, sino que voy a usar am. Pero aquí estamos hablando de nombres singulares y nombres plurales como tercera persona. Fíjame bien, como tercera persona. ¿Sí? Porque de todos estos que están aquí, teacher, last name, book, pencil, todos esos son terceras personas. ¿Ok? Con la primera y la segunda persona cambian las reglas. ¿Sí? No me va a decir, where is I? ¿Dónde estoy yo? Where is I? ¿O dónde estás tú? Where is you? Where is you? No, ¿verdad? Solo en el caso de tercera persona singular y tercera persona plural. Los singulares is y los plurales are. ¿Ok? Buena pregunta, Catherine. Buena pregunta. Gracias. Any other question? ¿Otra pregunta por ahí? ¿No? Ok. Good. Now we're going to change, I mean to match. Choose the correct answer, right? Let me see. I'm going to start with Omar, please. What's your name? My name is Omar Chavez. Nice. But now in the answers, Omar, he is from Aguachapán. My mother is 45. She's a famous singer.
I'm Antonio, her mother is from Peru. Which of these options I have for number one, Omar? Letter D. Letter B or D? D. D, okay, thank you. Letter D, thank you. Number two, please, Alejandro. Where is he from? Letter A. Letter A, thank you. Samuel? Number three, the question is, where's, listen, we can use contraction here, where's or where is her mother from? Where's mother from? Letter E, correct. Thank you. Oh, wait a minute. I forgot. ¿Se alcanza a escuchar la campana? No. No. No se escucha. No. Vale, si la pongo aquí. Tampoco. No. Bueno, al menos tengo la seguridad que si hay un ruido de los vecinos, no se va a escuchar en la clase, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver. No. ¿No? Por ahí. Solo una vez escuchó. Vamos a ver. Ah, qué lástima que eliminamos la campana. Ok, continue, please. Number four. Blanky, please. Who is Shakira? Who is Waka Waka? La van a poner a cantar otra vez en Qatar, ¿verdad? Okay. Yes. Who is Shakira? C. Letter C. She's a famous singer. Yes, very good. Good. And number five. How old are your parents? Jonathan ya está con nosotros. Jonathan? Yes, teacher. Okay, Jonathan. So, number five. Letter? Letter B. Letter B. Huh? A B, letter B. Yes. Okay. Thank you. Letter B. Right? Okay. Now, we're going to make question and answer. Question and answer, right? So, please. Evelyn, you make the question to Evelyn Calderon. Number one, please. Question one, and Evelyn Calderon answer the question, right? Mm-hmm. Right. With the answer here, right? Con la respuesta que tenemos aquí. Con esta respuesta, okay? Come on. Okay. What's your name? I'm Antonio. Good. Next one, please. Gilberto and Catherine. Number two. Where is he from? He's from Aguachapan. Okay. Katia. Number three. To Luciana. Please, Katia to Luciana. Number three. Okay. Where's her mother from? Mother from. He is from Aguachapan. No, mother is a woman. She. Mm-hmm. Or her mother. Her mother is from Peru. Peru, right? Thank you. Number four, right? Maria Cristina and Omar. Who is Shakira? She is a famous singer. Famous? Famous. Famous singer. Thank you. Alejandro to Samuel, please. Number five. How old are your parents? Samuel? No idea. How old are your parents? Let it be. Look,
Samuel, letter B. Yes, yes. My mother is Wait a minute, Samuel. This is the information here, right? ¿Se gusta usted esta información, Samuel? My mother is 45, and my father is 48. Okay, thank you very much. Now we'll make personal question, right? Ismael, please, I will make the questions to you. Le voy a hacer a usted todas las preguntas. Ismael, yes, ready? Okay. What's your name? In this case, personal information, Ismael. What's your name? My name is Ismael. And where are you from? I am from Sonsonate. Where is your mother from? Here from in Sonsonate. Here from Sonsonate. Okay, good. And who is El Mágico González? Who is El Mágico González? Vamos a ver cómo sale de este Ismael. Who is Mágico González? He is A famous. ¿Qué es el Mágico? Un jugador, ¿va? Entonces, player. He's a famous player. Okay, thank you very much. And how old are your parents, Ismael? My mother is 49, and my father is 22. 52, Ismael, 52. Sí. 52, okay, very good. Katia, you want to raise the question? ¿Quiere que le preguntemos también, Katia? No, solo tengo una duda, teacher. Okay, tell me. Cuando decimos jugador de fútbol, es player soccer. Soccer player. Es que mire, Katia, en realidad solo en Estados Unidos dicen soccer. Solo ellos dicen soccer, porque como ellos tienen el fútbol americano, y para ellos es más importante el fútbol americano, entonces a ellos les dicen fútbol, que no sé por qué le dicen fútbol, que solo con las manos se juega, pero bien. En cambio, que en todo el mundo, desde Belice hasta Argentina, desde El Salvador a Singapur, desde Rusia hasta Inglaterra, todo el mundo dice fútbol o balompié, ¿sí? Entonces, solo los estadounidenses, para distinguir entre el fútbol de ellos y el deporte de fútbol que nosotros jugamos, ¿verdad? Dicen soccer, ¿sí? Entonces nosotros podemos, si usted quiere, puede decir soccer player o football player o athlete, también puede ser atleta. Por ejemplo, Lionel Messi is an athlete, right? ¿Ok? Y podemos decir también que María Sharapova de Gómez es Okay. Any problem? Yes, teacher. Hicimos la referencia, teacher. Okay. No me voy a escuchar por el otro cuarto, que no es la. Okay. Ah, solo era una duda porque no había entendido cómo describir. Como esa parte, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, pero soccer player. Es que la cultura tiene mucho que ver, ¿vale? En este caso, usted puede decir soccer player, football player o solo player, o solo atleta, right? Ahí es el gusto del cliente, ¿sí? Okay, thank you. Okay, good. And do you want the right question to you too, Katia? Yes? Yes. Okay, so what's your name? My name is Katia. Where are you from? I'm from Santa Ana. Where is your mother from? My mother is from
her mother is no, my from mother. Santain. No, she is my mother. It's information personal. I know. So my mother is from Santa Ana. Santa Ana. Santain. Santain. yes, and who is what? Who is what's the name of the president of the United States? ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Biden. Who is Biden? Biden, right? Yes. Joe Biden. Uh-huh, okay. Who is Biden? He is. Joe Biden is Joe Biden. Huh? He is. He's from. John Biden, he's from Pennsylvania. Oh, really? I didn't know. It's no problem. Hey, really, it's Creighton, Pennsylvania. Okay, and he's the president of the United States, right? And how how old are your parents, Katia? Uy, my mother is 43, and my father is 48. 48, okay. They are very simpletones too, right? Yes, nice. So I am older than your father, you know? Yes, yes. I am 56. 56. Yes. Ah. Yeah. Okay, my, but my papa ya parecen my grandparents. No, 48 todavía están simpletones. 42. 48. Okay, continue, please. Let's continue. Okay, now. Good. Now here we have more information questions. It says complete the question with what, where, who, or how old, and the correct form of the verb to be, right? So let's begin. Okay, Blanky, please. Question number one. Look, Blanky. Who is, or you can say, who's your new classmate? Ah, her name is Fatima. Or her name is Fatima. Okay, number two. No leí la. Okay, look. You have to say, listen. You have to say, give me a second. What? Where? Who o how old? Cualquiera de estas cuatro me va a usar. What, where, who o how? Where are you teacher from? Where? Sorry, where? Good. And the verb to be, ¿cuál verbo to be iría aquí? Is, are, or am? Where are your teacher? Okay. ¿Y cuántos, de cuántos teachers estamos hablando aquí, Blanky? Next one. One. So, is or are? Where is your teacher? Where is, right? Because remember we say, right? When it's singular, is. When it's plural, are, right? Okay, now, where is your teacher from? He's from San Salvador, right? Now, Jonathan, please, number three. What is your friend names? Names. When I say what names, wait a minute. When I say names, I'm talking about singular or plural, Jonathan? Plural. So, what is or what are, Jonathan? What are your friends' names? We're talking about your friends or we're talking about the names, Jonathan? ¿Estamos hablando aquí de tus amigos o de los nombres de tus amigos?
Names, nombres. Name, right? So we're asking about the name. So we say, what are your friends? Thank you. In this case, Alice and Oscar, right? Nice. Now, please. Edwin, ¿ya está con nosotros, Edwin? No se ha presentado, Edwin. Okay, Evelyn, please. Number four, Evelyn. Silvia, Silvia is 20 and Carmen is 18. So. Silvia, how old are you? Sorry? How old? How, oh my goodness. Quiero ver si se ve la campanita, ¿qué? Okay. How old? How old? Are. Okay. Why are? Because sisters is plural, right? Yeah. How old are your sisters? Silvia is 20 and Carmen is 18. Okay, thank you. Samuel? You're welcome. Yo tengo una duda, es ¿por qué friends tiene la diéresis al final? La, el apóstrofe, es porque es plural. Se, recuerde, Samuel, que vimos, cuando vimos los posesivos, vimos dos categorías. Vimos los possessive adjectives y vimos los possessive nouns. Vaya, cuando usted dice, por ejemplo, el hermano de Katia, por ejemplo, is her brother. La palabra her es un adjetivo, ¿sí? Her brother, quiere decir el hermano de ella. Pero para decir lo mismo, para decir her brother, usando el nombre de Katia, vamos a decir Katia's brother. Katia's brother. Y ponemos un apóstrofe y una S para indicar que lo que viene después de Katia le pertenece a Katia. En este caso, su hermano de ella. Otro ejemplo podría ser Gilberto's book, el libro de Gilberto. Entonces, Gilberto's book. Y ponemos el apóstrofe y la S después de Gilberto, ¿sí? Al final iría. No iría al final. Primero el apóstrofe y después la S. ¿Ok? Vale. Pero en el caso de Katia y Gilberto, ellos son estudiantes, ¿sí? Entonces, para decir estudiantes, ¿qué hacemos? Como ya vimos los plurales, ¿verdad, Samuel? Le agregamos una S. En lugar de decir student, decimos students. Con S al final, ¿verdad? Ok. Entonces, la regla de los possessive nouns nos indica que si el nombre es plural y termina con S, el apóstrofe, solo le vamos a poner el apóstrofe, no la S. ¿Sí? Es decir, que aquí, mire, donde dice friends, va una S después del apóstrofe, pero no se la ponemos. ¿Por qué? ¿Por qué no le ponemos la S después del apóstrofe? Porque el nombre es plural. Siempre que haya un nombre plural, solo le vamos a poner la post. En este caso vamos a decir los libros de los estudiantes, de Gilberto y de Katia, ¿verdad? The students' books. ¿Sí? Y solo le ponemos students, después de la S, solo un apóstrofe. Igual que aquí. Friends' names. Quiere decir los nombres de tus amigos. Podría ser singular también. Mire, Samuel, podemos decir... los nombres de tu amigo, bueno, como son dos nombres, ¿verdad? Entonces, los nombres de tu amigo. Y en ese caso, el apóstrofe iría después de la D. Iría después de la D, si fuera singular. Singular, ajá. Pero como es plural, el apóstrofe va después de la S. Para que no se vea, o sea, me imagino que lo han de haber hecho para que no se vea raro. Las dos S. Sí, cabal. Para que no se lea y para que no se lea raro, así también. Le soy honesto, no sé por qué lo hicieron así, pero es una regla. Una regla, sí, ya lo entendí. Ok, buena pregunta, gracias, Samuel. Any other question? Bye, Katia, please. Katia, ¿la escuchamos?
Sí, solo teacher, no sé si mi compañero se refería a la misma pregunta que voy a hacer en ese momento. Bien. Pero por ejemplo, en la primera opción dice whose y el apóstrofe va antes de la S. Y en friends, primero está la S y después la apóstrofe. Ahorita le explico exactamente. Vamos a escribir algo aquí si gusta para que tengamos espacio. Arriba. O entendí que en ese friends es como la pregunta, implícito. La pregunta es excelente. Y me gusta porque así evito que muchos de ustedes se confundan. Vale. Tenemos los posesivos. Los posesivos. Aquí ya dijimos que son los possessive adjectives y los possessive noun, ¿verdad? Possessive adjectives. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería his book. Su libro de él. ¿Sí? Porque ya dijimos que los posesivos, possessive adjectives son my, my book, your, your book, her, her book, his book, our book, nuestro libro, ¿verdad? Y their, es their books, right? Sus libros. Ahora bien, otra forma de indicar, bueno, son tres formas. Possessive adjectives, possessive nouns and possessive pronouns. Pero los possessive pronouns los van a ver más adelante. Así que dejémoslos tranquilitos. La otra forma es possessive nouns. ¿Y qué usamos en los possessive nouns? Nombres. Nombres comunes y nombres propios. ¿Sí? Para decir, por ejemplo, Evelyn's house, por ejemplo, la casa de Evelyn, ¿verdad? Usamos un apóstrofe y luego ponemos la propiedad de la persona, ¿sí? Así como Amanda Salón, el salón de Amanda, la casa de Evelyn, Evelyn's house, ¿sí? Entonces, este apóstrofe, présteme atención, y la S indican posesión, ¿sí? Posesión. Ok, y también podemos usar otro ejemplo usando un nombre común. The student. Student's house, la casa del estudiante. ¿Qué indica el apóstrofe y la S aquí? Indica que esto que está aquí le pertenece al estudiante. Miren, entonces podemos usar nombres comunes y nombres propios. En el ejemplo de Samuel, él tiene dos hermanos y los dos viven en una casa. My brother's house. Pero como la regla nos dice que si el nombre es plural, entonces le eliminamos esta S, ¿eh? ¿Sí? My brother's house. ¿Sí? Vaya. Este es un tema diferente. Pero cuando hablamos del verbo to be, ¿sí? Podemos usar contracciones. Por ejemplo, en lugar de decir she's, usamos she's. Como she's. Okay. She's. En el caso de he, is, podemos usar his. ¿Sí? En el caso de, aquí podemos hacerlo grande, ¿verdad? Vale, después de esto me acuerdan que voy a pasar la asistencia. En el caso de they, are, podemos contractarlo así, miren. There, ¿sí? There, ¿sí? Vale, esas son formas de contractar. ¿Qué quiere decir contractar? Bueno, imagínense una señora embarazada, ¿verdad? Aunque la palabra científica, la palabra embarazado es ofensivo. Porque en la antigüedad, si una mujer estaba embarazada, decían, está en un problema porque va a tener un hijo. Qué embarazo, qué pena que va a tener. ¿Qué? Entonces, la palabra embarazo es para mí es ofensiva. La palabra correcta sería preñada, aunque suene ofensivo, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer va a tener un bebé, digamos así, dice, está teniendo contracciones. ¿Qué es contracción? Que el estomaguito se hace más pequeña. Y al hacerse el estómago pequeña, empuja al bebé hacia afuera, ¿verdad? Por eso es que las contracciones
me imagino que debe ser lo más doloroso de este mundo, ¿verdad? Por eso admiramos tanto a las mamás. Entonces, contracción es reducir, contraer, hacer más pequeño. Las contracciones que tienen las mamás, pero eso se llama así, contraction. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos con las contracciones es hacer el lenguaje más rápido, ¿sí? En lugar de decir, she is cheese, he is his, they are there. Es más rápido. Al usar contracciones, es más rápido. Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? El contexto es el verbo to be. Y podemos usar el verbo to be en otros contextos, por ejemplo, en nombres comunes, propios. ¿Sí? Podemos decir, the student in his house. El estudiante está en su casa. ¿Sí? ¿Y qué usamos aquí? Katia, mire, usamos un apóstrofe y una S. ¿Pero qué significa eso? Aquí no hay una posesión, hay una preposición. ¿Ve? Significa que esto es el verbo to be y no es una posesión. No es my friend's name, ¿sí? No es ese contexto. ¿No? El contexto de esto es con el verbo to be. Y podemos usar un nombre común. Podemos decir Evelyn's in her house. Sí, podemos decirlo. Podemos usar un nombre propio. Sí. Perfectamente se puede usar. Y la última pregunta que aquí, después de todo este menjurje que le hice, que espero no haberla confundido más, podemos usar question words contractados. Por ejemplo, podemos decir, who is. ¿Podemos contractar esto? Sí, lo podemos contractar. Who's your father, por ejemplo? ¿Quién es tu papá? Who's your father? ¿Podemos hacer eso? Sí se puede, pero en este caso, oiga bien, aquí está su respuesta después de tanta vuelta. Who significa who is y no tiene nada que ver con posesión, ¿sí? Entonces, vámonos al ejemplo que está acá. Ah, podemos usar otro también, permítame, le voy a dar otro ejemplo. Where's she from? ¿De dónde es ella? ¿Podemos usar esto? Sí, podemos usarlo. Ah, permítame. Teacher. Permítame, déjenme un segundo, solo termino con... Okay. Ahí está, perdone que tengo preguntas de Luciana y después voy con usted, permítame. Vale. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es contractar el verbo to be. En lugar de decir where is, decimos where's. Yes. ¿Sí? Where's. O who's your father. Vale. Ahora vamos al ejemplo aquí. Aquí termino con Katia. Aquí hay dos opciones, mire, Katia. Who is o who's your new classmate. ¿Quién es tu nuevo compañero? Si aquí no estamos hablando de posesión, estamos hablando de contractar el verbo to be. ¿Sí? ¿Katia? ¿Estamos, Katia? Katia. Siento que dormía Katia con tanta... Sorry, estaba en mute, teacher. Ah, vaya, sí. Es que los vecinos tienen aquí un gran desmadre. Solo voy a tomarle captura a la explicación para guardarla, permítame. Pero entendió, Katia. Pero entendido. Ah, okay. Entendido, sí. Vale. Vale, en lo que Katia le toma captura, Luciana, y después Alejandro. Sí, Alejandro sería. Ajá. Ajá, Luciana, ¿tenía una pregunta? Ahí donde dice Evelyn House, eso no se puede hacer de otra forma, sin que lleve a el apóstrofe y la S. Podemos hacerlo así, mire, en lugar de usar un apóstrofe y la S, en lugar de decir un nombre, pero aquí tendríamos que omitir el nombre de Evelyn. Podemos decir Her House. Uy, perdón, me equivoqué. Vaya, Her House. Así se puede decir también, mire. Su casa de ella, solo que en este caso no decimos Evelyn.
allí no sabríamos de quién es en realidad. Pero sí sabemos que es una mujer. Ajá, sí, eso sí. Sí. Correcto, se puede, pero cambia la cosa. Estamos diciendo lo mismo, pero es menos específico. Ajá. Igual aquí, mire, student's house. Si el estudiante es un hombre, his house. Si el estudiante es una mujer, her house. ¿Sí? Lo único que, como usted dice, no se sabría específicamente quién es la persona, ¿verdad? Sí. Vale. Muy bien. ¿Esa era su pregunta, Luciana? Sí. Sí, esa. Vale. Y hay otro tema también de los posesivos, Luciana, pero no lo digo porque se me va a confundir más. Vaya, Alejandro, please, what's your question? My question is, prácticamente en la primera oración también se mira esa explicación donde dice her names. Yo me estaba quebrando la cabeza porque le pone names, pero names se refiere a el verbo to be en ese caso. Sí. Uh-huh. Okay. Her names. Her name, okay. Solo para. Her name is Carla, por ejemplo. Her name is Carla. O her name is Carla. Pero como las contracciones pueden usar en cualquier contexto, así que la próxima vez. Y eso, fíjese bien, Alejandro, que falta todavía el presente perfecto. Es otra forma de contracción. ¿Sí? Así que no le explico más porque me lo voy a confundir. Mal. Sí, porque ahí estaba diciendo, donde decía her names. Her name's Fátima, creo que dice. Ajá, sí, por ahí sí, está. Porque dice su nombre de ella. O sea. Ah, correcto. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí está, ¿ve? Her name is Fátima. ¿Sí? Ajá, her name is. Ajá. O sea, que no siempre que veamos un apóstrofe, una S significa que es posesión. No siempre. Correcto. Sí. Es más común el verbo to be, el posesivo. Entonces, la mayoría de veces que veamos un apóstrofe y una S va a significar el verbo to be. ¿Sí? Yes. Okay, good. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces voy a borrar esto, ¿sí? Uy. Permítame. Dijo que iba a pasar lista. Ah, thank you. Blanqui. Present teacher. Jonathan? Present. Daisy? Creo que es todo oyente todavía, Daisy. Vamos a ver. Edwin? Evelyn? Present. Evelyn Calderón? Present. Gilberto? Present. Imael? Present. Catherine? Present. Katia. Present, teacher. Luciana. Present. María Cristina. Present. Casi no ha participado María Cristina. Ya vamos a hacerle varias preguntas. Oiga. Está bien, ¿no? Azucena. Azucena, si quiere me manda un mensaje. Y también de... Ya lo mandó, dijo present. Va. Ok, good, thank you. Gracias. Me hace la segunda, Evelyn. Gracias. Vaya. Alejandro. Present, teacher. Thank you. Samuel. Samuel. Present. Ok, good. Sí, aquí está, Present, Azucena, present, Daisy. Ok, estamos bien. Now let's continue, please. Ok, faltaba más, ¿ve? En las 5. Bueno, entonces, ahí está. Ya ven que se vio la cosa aquí con María Cristina. María Cristina, please. Who, what, where, or how? They are from El Salvador, says. Where, my goodness. Congratulations. Where? Where is or where are? Where is your new neighbor? Okay, pero un momentito.
Neighbors, plural or singular, María Cristina? Neighbors. Singular. Neighbors. No lo sé, Rick. Me parece falso. Ok. It's plural, right? Ok. ¿Y qué dijimos que usamos con el plural, María Cristina? Is o are? Con el plural. Uh-huh. Are, correct. So, where are your new neighbors? Yeah. ¿De dónde son tus nuevos vecinos, verdad? They're students from El Salvador. Ellos son estudiantes de El Salvador. Okay. Good. Number six. Thank you, María Cristina. Omar, please. Number six. Help me, please. Okay. Where are? Omar, can we use contraction here? Yes or no? Yes. Yes or no? But I don't. For example, can we say this? Look. Where? No, right? No. No. With R, no contraction. With is, yes. Where's, yes. Okay. Thank you, Omar. Alejandro, please. Number seven. Okay. What's your cat's name? Can I use contraction here, Alejandro? Yes, contraction. Yes. What's, and in this case, cats is the verb to be, yes or no? Cat's name is verb to be. Is verb to be. Cat's name? No, is possession. Is possession. It's possession. Possessive, right? Here, cat's name. El nombre del gato. El gato. ¿Cuál es el nombre del gato? It's Candy, right? Candy, Están demasiado cipotes para saber ese sonido, ¿verdad? No, nadie se lo puede. Candy. Sí. Sí. Anthony se llamaba él. Ah, vaya. ¿Cómo es que está usted tan cipote y sabe de eso? ¿Cómo es posible? Por mi mamá le gustaba. Ah, vaya, qué bueno, sí. Igual yo me eché toda la serie. Okay, al final queda sola. Al final queda sola. No, lo por el spoiler. Sí, ya. El spoiler ahí. Sorry. Se respondió, bueno. Number eight, please. G6. Samuel? Lo siento, tenía el micrófono apagado. Okay, what good. Is... What is, your, where is, or how old is? What? What's your daughter? Oh. She's six. Ella es seis. Ella tiene seis. Sería how. How. Very good. How old, right? How old are. Are? No, no. Is? Is, right? Can we use contraction, Samuel? No. ¿Puedo hacer esto? Mire. How's your daughter? ¿Puedo hacerlo? Sí o no? Me atrevería a decir que no. No se atreva tanto porque... Ah, pues sí se puede. Sí, con el is sí se puede. How's your daughter? Se puede. O sea que con are no se puede. Así, no en muchos. ¿Cómo no? Con they se puede. Pero cuando preguntas, no. En preguntas con where, when, aquí no se puede. Okay. Okay. How's your daughter, right? Good. Any question? Teacher. Tell me. Because how why? Is como... Why? Why? Mm-hmm.
¿Por qué? Why, how is como y aquí se está ocupando como cuánto. It's cultural. Cultural. For example, you say, ¿cómo dice usted en inglés? Me costó un ojo de la cara. I don't know. Dice, it cost me an arm and a leg. Me costó una mano y un pie, dicen ellos. No dicen un ojo de la cara. Pero, ¿un ojo de la cara es caro? Obviamente que sí. ¿Una mano y un pie son caros? Sí, son caros también. Entonces, es la misma idea expresada con otras palabras. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando decimos nosotros, ¿qué tan viejo sos? Suena ofensivo, ¿verdad? Así como la palabra que yo le dije a Katia cuando decía, se refería a alguien embarazada. En inglés, usted no dice, she is embarrassed. No, usted dice, she is pregnant. Y en inglés no es ofensivo decir, she is pregnant. Solo en español, para nosotros sí es ofensivo, ¿verdad? Pero es cultural. Entonces, cuando yo le digo a usted, ¿qué tan viejo es usted, Alejandro? El dicho, no sea ofensivo, ¿verdad? Pero en inglés no es ofensivo, ¿verdad? Pero ¿qué está preguntando cuando yo le digo, ¿qué tan viejo es usted? Le estoy preguntando su edad, usando otras palabras, pero culturalmente expresándolo de una forma diferente. Pero es lo mismo. ¿Qué edad o qué tan viejo es tu hija? Ah, ella tiene 6 años. ¿Sí? Sí, entonces es cultural. Muchas de las cosas, por eso no se traducen literalmente, porque como la palabra pregnant, ¿verdad? Ya le dije, she's pregnant. Ella está preñada. Suena feo, sí, pero es correcto. ¿Sí? Otra cosa, cuando ellos se refieren a la berenjena, para decir berenjena, ellos dicen eggplant, porque la idea que ellos tienen de la berenjena es que tiene forma de huevo. Entonces le dicen la planta del huevo, de eggplant. ¿Sí? Es otra forma. Por eso es que aprender otro idioma le abre a usted más la mente. Le abre más la perspectiva en la vida, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Good, let's continue, please. Okay. Sí, resumido, no podemos traducirlo literalmente. Así sería. Okay, now let's continue, right? Now, let's start with simple present information questions. Ahora, por favor, borren el cassette del verbo to be. Dejémoslo aparte ya. Agarrémoslo de nuestra mente y lo dejamos solo. Ahora vamos con el presente simple. El presente simple ya dijimos que es un sujeto, un verbo, un complemento. En negativo es usando los auxiliares do y does. I don't want tortillas. She doesn't like chicken, right? Y preguntas, do you like pizza? Does she live in El Salvador? Do they want to play? Okay. Y respondemos, yes, I do, no, I don't, yes, they do, no, they don't, etcétera, etcétera, right? Pero aquí entramos a una nueva zona prohibida, en un nuevo tema, ¿sí? How to use simple present information question. What do I do? ¿Qué es lo que yo hago? Where do you work? When do we go? How do they plan? What time do you take break, right? So, here we have 4 parts. Quiere decir que las preguntas de información van a tener 4 partes. El information question word, ¿sí? Que es what, where, when, okay. El auxiliar do o does. El sujeto, que en este caso es I, you, we, they. You, ¿sí? Y por último, el verbo. What do I do? Where do you work? When do you go? How do they plan? What time do they take? Aquí está incorrecto. Esto no es take, no es correcto. Se debe decir have or eat. Este es un error. Bueno, nunca digan take break, ¿sí?
Pero lo importante es que son cuatro partes. WH word, auxiliary, subject and verb. ¿Sí? Esas son las cuatro partes. ¿Y cómo respondo? Bueno, ¿qué es lo que haces? Ah, hago esta actividad, miren, superviso. ¿Dónde trabajas? ¿En dónde? Ah, en el departamento de contaduría. ¿Cuándo? Dos veces a la semana. ¿Cómo? Ah, lo que hago yo para investigo las necesidades de los clientes, ¿sí? ¿Y a qué hora desayunas? Ah, a las 8. Quiere decir que dependiendo de lo que yo pregunte, así voy a responder. Por ejemplo, si yo digo, where do you live? Y usted me responde, my name is Javier. No, right, no tiene nada que ver ahí. Sino que estoy preguntando de un lugar. O si digo, where do you live? Ah, I eat at 8 o'clock. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que preguntamos, así van a ser las respuestas, ¿sí? Ok. Repeat after me, please. What do I do? I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. Accounting department. When do we go to meetings? When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. Aquí hay otro error, perdón, por los errores del libro. Aquí es, no es at, es a. La T, bórrenla, por favor. No va la T. We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. Aquí es otra vez la pregunta para Samuel, mire. El apóstrofe va después de la S, mire Samuel. Las necesidades de los clientes. ¿Sí? ¿Qué es posesivo? Okay. What time do you eat breakfast? Lo voy a cambiar porque take está incorrecto. What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 8 a.m. Very good. Now, entonces vamos a la estructura. ¿Sí? Repasemos. WH word, auxiliary, subject and verb. And complement, right? When do you play football, right? Okay, now I'm going to share something else. Voy a compartir algo con ustedes. Okay, please, listen. Vamos a comparar las preguntas de sí y no con las preguntas de información. Listen, please. Page 39, exercise 7. Grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Okay. Disculpen cómo se oye el volumen de este material, porque yo lo oigo bien fuerte. Es más, antes le daba todo el volumen aquí, pero hoy no se lo doy. No sé cómo. Se escucha bien. Se escucha mejor que antes. Sí.
Ah, vaya. Sí, es que en la otra computadora como que tenían unos problemas con el audio, pero ahora creo que con esta está mejor el audio, ¿verdad? Bueno, me alegro por ustedes. Very good. Look, do you get up early? Only two options, or yes or no. Do you get up early? ¿Te levantas temprano? Yes, I do. No, I don't. Does he eat lunch at noon? Yes, she does. No, she doesn't. Do they take the bus to class? ¿Toman el bus, el chuzo a las clases, right? No, they don't, or yes, they do, right? Entonces solo tengo dos opciones, o sí o no. Aquí hay una respuesta larga, pero sí se puede también, ¿va? Do you get up early? No, I get up late. Se puede, no hay problema. Pero lo que quiero que por favor entendamos es que en este tipo de preguntas siempre voy a responder con yes or no. Y voy a usar el auxiliar, el sujeto y el verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Ahora bien, comparémoslo con las preguntas de información. Miren, what time? When? Entonces, what time? Es la information question word, uno. El auxiliar, dos. El sujeto, tres. Y el verbo, cuatro. Son cuatro. Cuatro elementos. ¿Sí? Igual aquí, when do they take? Look, when do they take? Son cuatro elementos, ¿sí? El question word, el auxiliar, el sujeto y el verbo, ¿ok? Y miren la respuesta, ¿qué horas? What time? What time? ¿A qué horas? En El Salvador. No, ¿verdad? No, y respondo, at 10 o'clock. What time does he have dinner? ¿A qué hora tiene cena? My brother. No, ¿verdad? Está preguntando de mi hermano. Está preguntando a qué horas tengo la cena. Miren. At 8 o'clock. When? ¿Cuándo tomas el subway? On Tuesday and Thursday. Right? Okay. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Ok, aquí tenemos otro material. Expresiones de tiempo, ¿verdad? Early, temprano, late, tarde, every day, todos los días. At nine, a las nueve, at noon, at midnight, etcétera, etcétera. El uso de las preposiciones. ¿Sabe? Esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí le estoy dando un adelanto del menú, ¿verdad? Vaya, entonces vamos a hacer una cosa. Me copian estas preguntas, ¿sí? Y las vamos a responder todos juntos, ¿les parece? Vale. En lo que ustedes copien, me voy a salir del rol un poquito. A ver si no me regaña, ¿verdad? Les podemos contar un chiste en lo que copian, ¿sí? En lo que Samuel se alimenta también. Está bien, Samuel. Me agrada eso. Excelente, Samuel. No nos tenga pena. Puede tomarse su cafecito también, Samuel. No hay problema. Vaya. Esta era una competencia de latigazos. Entonces llega el primero, ¿verdad? Y uno, dos, alto, ya no aguanto, alto, alto. Ok, bien, ya no aguanta. A todo el público aplaudiendo. Dos latigazos. Siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Ya no aguanto, alto, alto, deténganse, dice que se detengan, ya no le den, por favor, él dice que ya no. El público está viendo. Cuatro latigazos, muy bien, va ganando. Y ahora viene un salvadoreño, al público está viendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, el público, seis, siete, 44, 45. 207, 208, y el público volvió loco. Empezó a gritar, que vive el mudo, que vive el mudo, que vive el mudo. Ok, copy, please. Perdón, en un chiste chiquín lo leímos, si no le encuentro. Sorry.
Chiste bazooka adelante. Yes. Thank you. Thank you, Evelyn. Thank you to support the teacher. Gracias por el apoyo del teacher. No, teacher. Ok. Se imagina el pobre ahí recibiendo todos los latigazos. No, eso sí. Ok, vamos a dar un minuto más. ¿Sí lo entendió a Samuel? Ok. Sí, pobre hombre. Yo pensé que iba a decir que no sabía español. Ah, no. ¿Cómo decir que parara en español? Stop, no puede decir stop porque no podía hablar el pobre. Ok. Now let's go to volunteers, please. We're not going to copy because of time, right? No vamos a ir copiando las respuestas por falta de tiempo, pero en sus cuadernos pueden ir copiándolo ustedes, ¿sí? Okay, number one, look. Do you get up early on weekdays? The answer is yes, I do, or no, I don't, right? Okay, number two. Volunteers, please, Catherine. What time do you go home on Fridays? Do you, right? Do you. Do you. Excellent. Thank you, Catherine. Number three, please. Samuel? On weekend. Okay, thank you, thank you. Katia, ¿verdad? No, Blanca. Ah, Blanca, ok. Me va a hacer la 4, Blanca. Le vamos a dejar esta a Samuel y la 5 a Omar, ok. Samuel, number 3. La siento, el micrófono otra vez. Do your fathers work on the weekends? Ok, Samuel, ¿your father is singular o plural? Oh, yes. Excuse me. Es singular. So, do or does? Does your father work on the weekends? Good. Number 4, please, Blanky. Does your mother cook every day? Thank you. Omar, number 5. Does your parents breathe? Wait, Omar. Parents is singular or plural? Plural. So, do or does? Does. Does is only for singular, he and she. But your parents they, right? Do or does? Yes. Do. Do your parents breathe in the evening? Good, thank you. Number 6. Volunteer, please. Number 6. Jonathan. When do your parents shop? Good. ¿Cuándo compran tu papá, right? When do your parents shop? Number 7, please, Evelyn. What? No, seven, please. Okay. When do you check your email at night? Ok, pero si digo cuándo y digo en la noche, ya estoy dando la respuesta. Entonces, sería el auxiliar, ¿verdad, Evelyn? Sí. Do or that? Do you check? Do. Ajá.
do. Do you check your email at night? Correct. Thank you. Thank you, Evelyn. Number eight. What time do you have dinner? Good. What time do you have dinner? Number nine, please. Si quiere, baje la mano, Evelyn, porque le va a doler tenerla arriba. Okay. Number nine, please. Number nine. Volunteer. Yo? Yeah, please. Go ahead. Evelyn Calderón. Yes. Come on. Go on. The nine? Number nine, yes. When do you study? When do you study? Good. Number 10. Volunteers, number 10. Yo también. Okay, go ahead. Yes, come on. Does your best friend drive to class? Good, thank you. And number 11, Luciana? What time do your father get up? Get up, right? But Luciana, your father is singular or plural? Singular. Singular, right? So, do or does? Do. Your father is he, right? So, do or does, Luciana? Does, entonces. Does, right? Okay. What time does your father get up? Very good. Now, I will make the first question to everybody, please. I will say yes, no, or information. Yes, no, or information. Number one, yes, no, or information question. Yes, no. Yes, no. Number two. Information. Information. Number three. Yes, no. Four. Yes, no. Yes, no. Okay. Number five. Yes, no. Yes, no. Number six. Information. Number seven. Yes, no. Yes, no. Eight and nine. Information. Number 10. Yes or not. Yes or no. And number 11. Information. Information. Thank you very much. Now, you see the difference? The difference is that when I make yes, no question, the answer is or yes or no. Simple, right? But when I make question like what time, when, is one specific information, right? For example, number two, what time do you go home on Fridays? At 9 o'clock, for example, right? So you don't say, what time do you go home on Friday? Yes, I do. All right, nice. At 9. So I give one specific information, okay? Another difference is that the WH question have four elements. What do you do? Yes, no question, only three. Only three. Sorry. Only three. Only three. Do you get up? Do you have breakfast? So only three. And the last one is the pronunciation. The yes, no question is rising intonation. Look. Do you get up early on weekdays? Right? Is rising. And the information questions are down, falling. You know, you say, what time do you go home on Friday? Notice the intonation again. Do you get up early on weekdays? What time do you go home on Friday? So, information question, down. Yes, no question, up. Up and down. Up and down, okay? Yes, no question, up, raising. Information question, down, falling, right? Okay, good. Now, can I make one of these questions to you?
Let me see. Blanca, please. Do you get up early on weekdays? Yes, I do, or no, I don't. Early on weekends. Mm. Weekdays, weekday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Weekdays. Yes, I do. All the time, right, Blanca? Sorry. Okay. What time do you go home on Fridays, Ismael? What time do you go home on Fridays? At eight. Okay, thank you. That's correct. Thank you. At 8 o'clock, right? Okay, now let's continue, right? Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No? Okay. Now let's go to page 64. So I have this conversation. Look. Listen to the audio, please. Page 64, exercise 2, conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. What do you do in your free time? What sports do you like? When do you play all these sports? What do you mean? Okay, volunteers, please. What kind of questions are these? What kind of questions? Yes, no question or information question? Information question. Thank you. Thank you very much. So why? Because we have what? Look, what is the information question word, right? What? Auxiliary do. Okay. And subject you. And the verb. En este caso, da la casualidad que el mismo verbo auxiliar es el mismo verbo principal, ¿no? Permítame. Vamos a hacerlo más bonito aquí. Ahí está. Ok. Four elements. Miren, tiene cuatro elementos. ¿Ven? Information question word. En este caso estoy preguntando qué. ¿Qué? ¿Qué haces, right? Number, next one, what sport, qué deportes, cuándo, y qué quieres decir, qué quieres decir, ¿no? Okay, now, let's continue, please. Next one. Okay, now we have the question. Now, aquí sí ya tenemos las preguntas directamente. Listen. Page 65, exercise 3, grammar focus. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice?
We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay, no, please, again. Igual, ¿verdad? Tenemos information, question, word, auxiliary, subject, and verb. Son las cuatro partes, ¿sí? Y vean. Vean cómo pregunto y vean cómo respondo. What sports? ¿Qué deportes? Ah, hockey and baseball. Who? ¿Con quién jugás? Who do you play baseball with? A comisar, con algunos amigos, algunos cheros, ¿verdad? Where? ¿Y dónde jugás? Hunter Park. ¿Con qué frecuencia? How often do you? Once or twice a week. Una o dos veces a la semana, right? When? ¿Cuándo? On Sundays. What time? ¿A qué horas? At 10 o'clock. ¿Ok? Sí, podemos ver la diferencia entre las preguntas de información y las preguntas de sí, ¿no? Yes, teacher. Yes. ¿Queda claro la diferencia? Tengo una consulta. Ajá. Teacher, en la segunda dice, who do you play basketball with? With. El ¿no? with. ¿Iría en ese orden o se puede sustituir por el who? Vaya, es que fíjense que es una forma especial de hacer preguntas en inglés cuando usamos preposiciones. From, with, to, where do you, o who do you go to the beach with? ¿Con quién vas a la playa o hacia dónde vas a la playa o etcétera, etcétera? Las preposiciones van al final. Porque sería redundante preguntar esto, mire. ¿Con quién juegas béisbol? ¿Con quién? La respuesta, la pregunta correcta y completa sería, ¿who do you play baseball with who? Pero suena bien extraño, ¿verdad? Y sería gramaticalmente incorrecto. Entonces, por eso es que ellos ponen las preposiciones al final. Es una forma de expresar las preguntas cuando hay preposición, ¿sí? Entonces, por eso, otro es from. Podemos decir, where do you come from? Where do you come from? Y el from va al final, ¿no? Entonces, es por la estructura y el uso de las preposiciones, en el caso de, perdón, de preguntas de información, ¿sí? Samuel, Catherine, ¿queda claro? Yes, teacher. Okay, Samuel, please. ¿Tiene una pregunta, Samuel? Sí, perdón. ¿Por qué se escriben de forma diferente los números en la respuesta de la pregunta 5? ¿Qué números? ¿Aquí donde dice 10 o'clock? No. Arriba. Arriba. When do you practice? On Sunday. Once and twice. Sí, es que esta es una forma de expresar la frecuencia. Once quiere decir one time. Oh. Es otra palabra para una vez. Sí, así como nosotros. Una vez. Vale, voy a poner una palabra difícil en español. ¿Usted sabe qué es pragmático? No. Pragmático es alguien práctico, alguien que no se complica la vida, ¿verdad? La creencia es que la mayoría de hombres somos más pragmáticos que las mujeres, ¿verdad? No nos complicamos la vida. Mm. Cuando compramos, por ejemplo, esos zapatos y punto, me quedaron y punto ya, ¿verdad? Entonces somos más prácticos, somos pragmáticos. Entonces, dos palabras para referirse a una sola idea. Lo mismo sucede aquí, mire. Once quiere decir one time. Oh. Twice quiere decir two times. Dos palabras referidas a la misma idea. Podemos decir, we practice one time or two times a week. O podemos decir, we practice once or twice a week. ¿Sí? Y podríamos incluso decir, ten twice, por ejemplo.
10 twice. ¿Qué sería 20? No. Sería 10, no, sería... ¿O cómo? 10, 10, sería que hacer por eso. Ah, 10 sí, veces. sí, podemos decir... 10 twice. No, podemos decir twice or 10 times, dos veces o 20 veces a la semana, ¿sí? Un poco distante, pero sí podemos decirlo. Lo que pasa es que después de tres ya dicen 3, 4, 5, 6, 7 times, ¿no? Solo el una vez y dos veces es que lo dicen así. Esa era mi pregunta. Que, ajá. Ya te puedo decir cinco veces, por ejemplo. Once or five times, ¿sí? O sea, no hay una palabra para cinco aquí. Ya, no hay una palabra para cinco. Para tres. Son como, volvemos a lo mismo, las contracciones. No, estas no son contracciones, estas son palabras. Ah, palabras que las han hecho en una sola, dos palabras distintas que las han unido en una sola. Refiriendo a una sola idea. Una sola idea. Ajá, como modismos. Algo así. No, creo que esto es un poco más... Como sentido común. Bien específico, sí. Once o one time. Twice o two times. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? O sea que esta palabra se refiere a una vez y esta se refiere a dos veces. O dos veces. Ya para tres veces tiene que ser... Hay una palabra que no es muy común. Se dice thrice. Pero no es muy común. ¿Qué quiere decir tres veces? Three times. Twice. ¿Sí? Y de ahí, del cuatro en adelante, sí, ya todos son... 4, 5, 6, correcto. Okay. Sí. Bueno, se nos acabó la peseta, se nos acabó la cuora, ¿verdad? Y les quedé debiendo el manual. Vamos a ver mañana, entonces. Al solo empezar la clase mañana, vamos a introducir el manual. ¿Sí? Que son las 29 y 30. ¿Verdad? Son las que vamos a ver mañana. Si quieren, adelanten ustedes. Y hay algunas preguntas ahí. Y mañana lo vemos juntos, ¿sí? Okay. Any question? Solo dice once. Once es una vez. Una vez. Podemos hacerlo así, mire. Se lo voy a poner a Luciana para que... Uno. Para que me entienda aquí. Mire, podemos poner... We practice one time... or two times a week. Mire, Luciana. Lo voy a poner a la par aquí. ¿Ve? One time or two times a week. Igual, lo mismo estoy diciendo, una vez o dos veces. Once or twice. ¿Sí? ¿Está bien, Luciana? Sí, está bien, gracias. María Cristina, ¿se puede quedar conmigo 10 minutos después de la clase? Yes, teacher. Yes, okay. Thank you, María Cristina. Good. Perdón, los demás, pues, a mimir, ¿verdad? Samuel. Present. Samuel. Present. Okay, bye. See you tomorrow. Okay, Alejandro? Alejandro? Good night, teacher and everybody. Okay, bye. Omar? Good night. Azucena? María Cristina? Present. Good, no me vaya a ir, María Cristina. Luciana? Present. Okay, see you tomorrow. Good night. Katia? Miss Vázquez Alvarado? Catherine? Good night. Good night. Ismael? Good night. Good night. God bless you, Ismael. Gilberto? Good night. Good night. Evelyn Calderón.
Good night. Good night, Evelyn. Good night. Bye bye, Daisy. Jonathan. Good night, teacher. Bye bye, Blanky. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. God bless you. God bless you. Okay. Azucena, si gusta, me manda un mensaje, Azucena, para la asistencia, ¿sí? Ah, ok, aquí estamos. Present. Ok, Daisy, bye bye. See you tomorrow. Espero que mañana pueda participar. Thank you. Y Azucena, thank you, Daisy. Thank you very much. Have a good night, you too, right? Azucena, please. Me manda el mensaje presente, por favor. Ok, good. No, María Cristina, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo le han parecido las clases, María Cristina? Excelente, teacher. Ah, vaya. Muy participativo, aunque nos cuesta pronunciarlo, ¿verdad? ¿Le cuesta la pronunciación, María Cristina? Me cuesta bastante la pronunciación. Sí, bueno, ¿quisiera ver algún tema en especial o quiere que le dé algunos consejos para que practique su pronunciación? Algunos consejos. He estado tratando de escuchar muchas cosas así en inglés, ¿verdad? Para ir aprendiendo a practicarlo. Sí. Pero sí me gustaría que me dieran un consejo. Vaya, para comenzar, ¿tiene Netflix, HBO Max, Disney? ¿Alguna aplicación tiene en su casa? Netflix, sí. Netflix. Bah, ahí está todo. Bueno, mire, quiero que vea películas de muñequitos, quiero que vea, le digo, ¿cómo que si yo mando? No, le aconsejo que vea películas, sí, de muñequitos, ¿sí? Ahí en Netflix, ajá, parece que están Shrek, Kung Fu Panda, Mascotas, creo que está ahí en Netflix. Vaya, sí. Entonces, usted va a ver esas películas y le va a poner subtítulo en inglés, no en, okay, español. Yo no. En inglés. Al principio le va a aburrir y hasta le va a dar cólera, que no entiende nada, ¿va? Sí, pero, así pasa cuando no sé qué dice y escucho, pero aunque la pronunciación uno le agarra a veces, pero no sabe qué dice, ahí como que... Da cólera, ¿va? No quisiera saber. No, lo voy a poner en español mejor. No, no, pero no lo voy a poner en español, solo en inglés. Entonces. Ok. Cuando usted vea en los subtítulos abajo de la película, usted repita algunas palabras. No repita todo, porque entonces ni le va a alcanzar el tiempo para repetir toda la película. Sí. Lo que, sí, algunas palabras que a usted le parezcan atractivas, repítalas. Y las va repitiendo. ¿Sí? Sí. Así como la oye, así la repite. La oye, la repite. ¿Sí? Vale. Ok. Es el consejo número uno. Consejo, sí, número dos. En YouTube, usted va a ir a buscar los artistas en inglés que le gusten. ¿Puede mencionarme un artista en inglés que le guste, María Cristina? Michael Jackson, por ejemplo, ¿le gusta la música, sí, de Michael Jackson? Sí. ¿Sí? Sí, alguna. Por decir algo, ¿va? O Adele, o Bruno Mars. O... Ina, creo que hay una artista que se llama Ina, que sí, canta en inglés. Ah, sí, buena música, sí. Sí, es un poco clásica, ¿verdad? Y la voz de ella es extraordinaria. Sí. Bueno, lo que le quiero decir es que usted pone el nombre del artista, ¿sí? Sí. Y ahí le van a aparecer, sí, todas las canciones. Ajá. Las canciones de Michael Jackson, Billie Jean, Beat It, Thriller, ¿ya? Entonces viene usted, okay, y agarra esa canción, ¿sí? Y le pone la palabra lyrics, ¿sí? Ah, ok. ¿Sabe cómo escribe lyrics? Lyrics. Sí, con L-Y-R-I-C. Yo se lo voy a escribir ahorita, permítame. Ok. Aquí le voy a compartir. Aquí vamos a usar esto de pantalla, mire. Ahora, mire. Lyrics. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir lyrics? Lyrics. Quiere decir la letra de la canción. Ah,
Okay. Por ejemplo, vaya, usted ve la canción de Thriller, ¿verdad? Thriller. Aquí hay los muertos, ¿se acuerdan? Que sale bailando los muertos ahí. No. Vale. Sí. Entonces, va a poner el nombre de la canción y le va a poner lyrics. ¿Sí? Ok. Algunas veces YouTube de un solo se lo tira. Ajá. No tiene usted que pedirle la letra, sino que él solo le tira la letra. Pero si no se lo tira, usted le pone esta palabra, mire, lyrics. Y ahí le va a tirar la letra de la canción. La canción y la letra. Mire, María Cristina, con una canción que usted cante todas las semanas, ya la hizo. Pero quiere disciplina y tiempo. Ok, sí. Disciplina y tiempo. Sí, porque si exacto. Si no le dedica tiempo, ni modo. Es que el inglés así es, no es que sea difícil, sino que quiere atención. Quiere tiempo, práctica, ¿verdad? Y no se preocupe usted. Si usted no entiende, ahí déjelo. Usted su objetivo ahorita es aprender a pronunciar, ¿sí? Pronunciar, exacto. Después, si quiere, después vaya a buscar el significado, pero lo importante es que practique la pronunciación. Ok. Y la última, el último consejo. En YouTube también hay audiolibros. Va a escribir usted así, mire, audiobooks. ¿Viene? Audiolibro. Audiobooks, pero en inglés. Audiobooks. Ahí pon esa palabra en YouTube y le van a aparecer un montón de libros. Usted escoja los que son para niños. Sí, es que en básico somos niños en inglés, así que... Exactamente. Sí, usted ha oído una obra que se llama Tom Sawyer. Tom Sawyer. ¿Sí? No, es un libro de niños, es de un niño huérfano que es bien tremendo, entonces es bien bonito. ¿El Principito? Sí, ese sí. Ahí aparece el Principito en audiobooks. Entonces, léalo. ¿Qué va a hacer usted? Okay. Solo va a poner el video. Y ahí alguien le va a estar leyendo el libro a usted. Entonces usted repita las palabras que a usted le parecen, ¿sí? Sí. O también si quiere de una sola vez, mire, escribe así, audiobooks for children, para niños. Y a de un solo le tira los libros. A veces... Tira todos los libros. Sí. Entonces usted escucha el libro y va practicando la pronunciación, ¿sí? Entonces tres cosas, películas, okay, y audiobooks. Audiobooks. Ok. Ahí eso es infinito. Infinito. Imagínense cuántas películas, cuántas canciones. Sí, ya hubiera visto, ¿verdad? En inglés. Sí, correcto. ¿Y tiene bebés en casa, María Cristina? No. No. Ah, bueno. ¿Por qué yo le iba a decir? No. Póngase a verlo con ellos, le iba a decir, pero no hay... No tengo bebé. Ah, bueno. Lástima, pero es que no me puedo ver las películas de... Pero no me pueden las películas de niños, ¿va? No me las puedo. Ok, muy bien. Entonces, okay. María Cristina, no sé si tiene alguna pregunta extra. No, teacher. No, vale, muy bien. No. Entonces, me alegra que le guste las clases y... Cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí puede preguntarme lo que quiera. ¿Sí? Ok. Ah, una última pregunta. ¿Con la plataforma ya terminó la unidad 2? Sí, ya la terminé. Sí. Sí. Excelente, bueno. Me costó porque primero la hice en cuaderno para después hacerla y aún así me equivoqué. Pero lo bueno es que la plataforma le permite equivocarse. Sí. Sí, sí. Así que, muy bien. La felicito. Congratulations, ¿ok? So, see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.